aparece el Chippy Marijo y aquí aparece Jiménez, el balcón en área, el balcón en área. Llega Battaglia, el cabezazo para Marina, gol. Pelota le quedaba a Bermúdez, arroba Reina, gol. ¡Gol! Bueno, atajó dos. Espera el Real Madrid. Señoras y señores, Boca quiere la Copa. Bermúdez ganó la Copa Libertadores de América. Boca por penales aquí en el Morumbí. Boca ganador de la Copa Libertadores de América. Levantan la Copa Libertadores de América los jugadores de Boca, con Bermúdez, su capitán, guiando a este nuevo logro, a este nuevo triunfo internacional del fútbol argentino a nivel de equipos. Y ahora seguramente la vuelta olímpica aquí en el Morumbí, como testigos exclusivamente o casi exclusivamente los hinchas del Club Atlético Boca Juniors. Escaparse de la doble marca que le van a proponer por el centro Iván Elguera y Makelele. Acá metían ahora, fracaso, Delgado está habilitado. Palermo para área, Chelo habilitado, gol de Palermo, gol de Palermo, gol de Palermo. ¡Gol! A los 2 minutos y medio la primera que tocó Martín el Loco Palermo. A los 2 minutos y medio toca uno, Real Madrid 0, Boca aquí en la Intercontinental. Martín Palermo, primera pelota que tocó, Boca gana 1-0 aquí en Japón. Palermo lo canta, Boca 1, Real Madrid 0, en 2 minutos de este primer tiempo. El gol más rápido de la historia de estas finales. Marcelo Roberto Carlos se muestra en el área, Raúl, lo está marcando cerca Traverso, Raúl que la bajaba, quería para allá y no podía, Elguera, pero se termina cortando ahora Román, que mete ahora para Palermo habilitado, acá va Martín para el segundo, Palermo para el segundo, si llega hasta Palermo para el segundo. ¡Gol! Boca es campeón del mundo. Boca campeón intercontinental. Boca y la gloria. Boca y el título. Boca y el mundo. Inmensa alegría del equipo de Carlos Bianchi. Con un arranque soñado y un final sufrido, la gloria está en la Argentina. Desde Tartagal hasta Ushuaia, pasando por Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Santa Fe, todo el país representado por 3.000 hinchas que vinieron aquí hasta Tokio, celebra la consagración. Finalmente Martín Palermo le dio a Boca el máximo título a nivel de clubes y así el conjunto xeneize repitió lo conseguido en el año 1977. El equipo argentino volvería a disputar 2 veces más la Copa Intercontinental. En 2001 caería ante el Bayern Múnich y en 2003 vencería al Milan de Italia por penales. Mientras que el Real Madrid se tomaría revancha 2 años más tarde y en la edición de 2002 derrotaría a Olimpia de Paraguay. Así finaliza una nueva edición de Fox Sports Clásico. Nos pueden enviar sus pedidos y sugerencias a nuestro Twitter, @fsclásico, o a nuestro email, foxsportsclásico@foxsportslea.com. Hasta el próximo programa.
con Delgado. Se va acomodando el Chelo para buscar el arco. Atención, Delgado, el arco. Sorprendió al arquero Fabio Costa, el Chelo Delgado, a los 32 minutos del primer tiempo. ¿Con quién lo festeja? ¿Con Román? Sí. Boca 1, Santos 0. Delgado lo hizo, señores. Un golazo del delantero Cereice. A la salida del tiro de esquina. Delgado emocionado, abrazándose con su amigo de siempre, con Riquelme que estaba allí. Y Mariano que le decía, allí lo vemos a Riquelme. Delgado, viene el centro, Delgado, y está Bataglia. No sé si la tocó, pero ¡gol! ¡Gol de Boca! Para mí Delgado, para mí no llegó a tocar la Bataglia, para mí Delgado. 38 minutos del segundo tiempo. Para mí el Chelo Delgado, aunque intentó Bataglia peinar la Boca, se pone en ventaja, aumenta. Boca 2, Santos 0, Delgado lo hizo a los 38. Heroica, ahora Ibarra pega el grito. Ahí está el negro. Ibarra, Bataglia, atención. Bataglia, Tevez, Bataglia, Tevez, ahí está, viene. ¡Gol! Pelota para Robinho. Aquí está Fabiano, te la afanaron, bebé. Habilitado Delgado, se va para el gol, se viene Boca. Enfrenta al arquero, Chelo. ¡Gol! ¡De Boca! Delgado lo hizo a los 38 minutos y medio de este segundo tiempo. Boca acaba de ganar la Copa Toyota Libertadores de América. Ahí va el flaco. Es que abrió el flaco. ¡Gol! ¡Gol! Boca campeón de la Copa Toyota Libertadores 2003. Boca, Boca, Boca. Campeón, campeón, campeón. Otra vez de la Libertadores. Merecido trofeo del equipo de Carlos Bianchi. Una vez más, el equipo de Bianchi que vuelve a dar alegría. Para estar otra vez en el primer equipo dirigiéndolo y para darle el mayor logro que cualquier equipo este año quería de la República Argentina. Se lo dio Carlos Bianchi a Boca y este puñado de jugadores una vez más festejando, señores, lo que ya tiene acostumbrado como título. La Libertadores merecida en las manos de este gran grupo de jugadores, de muchachos y de profesionales, otra vez en Brasil, y otra vez en el Morumbí. ¡Felicidad de Boca! ¡Merecido lo tiene! El momento más esperado, el festejo tan merecido, la alegría que se consuma. Todo este plantel de Boca, cuerpo técnico incluido, como lo escuchábamos en cada una de las palabras, se han quedado con total justicia, con otra edición de la Libertadores. Clemente, la Copa Taglia, se viene Boca. Clemente, allí está Guillermo. El centro viene para Doné, ahí está Yarley. Le quedó Matías, viene. Empata el partido aquí en Yokohama. Boca 1, Milan 1, Donet lo hizo. El gol de Thomason despertó el partido. El Milan no había hecho tanto como para merecer. La Costa corta. ¡A la tierra, Bondancieri! Le pegó a la tierra Bondancieri. A Bondancieri se queda con la pelota de Costa Curta, señores. Si Boca convierte con Cassini, Boca será el campeón. Le va a pegar Raúl Cassini. La gran responsabilidad de uno de los mejores jugadores del año en Boca. Pa Cassini. ¡Cassini! ¡Ah!
Intercontinental en esta edición 2003. Festeja todo Boca, festeja todo el público aquí en Yokohama, en la República Argentina, en Latinoamérica. Festeja Boca con el gol de Cassini, festeja lo que merece largamente el retorno de Bianchi a su casa en este 2003 para ganar el campeonato, para ganar la Libertadores y que prolongue lo que parecía para muchos imposible, no era tal, era realidad en este 14 de diciembre aquí en Japón, otra vez esta que casi es su casa en Japón. Carlos Bianchi y sus jugadores, Mariano, se consagran campeones intercontinentales, señores. Salud Boca, merecido Boca, sí. Carlos Bianchi, otra más. Riquelme. Palacio. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¿Quién va? Riquelme la sacó. Brasileño, Rodrigo Palacio, Ibarra, Ibarra, Palacio, sigue Rodrigo, Ibarra, ¿qué vas a hacer Hugo? Centro de Ibarra, no podía dártelo, la busca Riquelme, 44 minutos, Riquelme, pegale Román, sigue Román, pegale Román, saca la pelota que no sale, la busca Palermo, Ledesma que no puede, dártelo. ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡De Boca! Puede ser el de la Copa, puede ser el de la Libertadores, puede ser el del título. Veremos en una semana, pero sí es el tercer gol de Boca. Bataglia, Rodríguez. Así está Palermo. Sigue Palermo. Bataglia, Riquelme, Bataglia. Ibarra. Toquetea Boca, señores. Pasa el tiempo y Boca va. Ibarra, Riquelme, Riquelme. No le sienta mal Brasil a Boca, ¿eh? Este es Riquelme, esto puede terminar redondito ahora. Ahí está Rodrigo, ahí está. ¡Saca Román! ¡Gol! De Boca campeón, Boca campeón, Boca campeón, Boca campeón. De la Copa Libertadores 2007, señoras y señores. El árbitro va a terminar el partido, señoras y señores. Boca se ha consagrado campeón. Boca campeón. Boca campeón de la Copa Libertadores. Boca, otra vez Boca. Otra vez Boca. Y siempre Boca. ¿Y hasta cuándo Boca? Y todo es de Boca. Y es un solo grito en el continente y siempre es y seguirá siendo Boca. Es así. Parece que la historia es así. Parece que la historia es inmodificable. Parece que la historia tiene colores azul y amarillo. Parece que nadie puede con este equipo. Es indestructible este equipo. Es ganador este equipo. No tiene otra connotación que no sea la victoria. Este equipo pudo estar ausente la edición pasada, pero vuelve y hace esto. Russo,
apareció en Boca y es campeón. Riquelme vino para ser campeón. Riquelme, dirán los hinchas, Román, no se vaya, amigo. Lo necesitamos. Pero Riquelme volvió y es campeón Boca. Y lo pudo haber sido en el campeonato argentino, si el campeonato argentino fuese como tiene que ser. En fin, Boca es todo esto. Donde juegue en la Bombonera, de visitante, en Brasil, en donde sea. Boca se acostumbra a este grito de campeón. Boca, Boca es redundancia. Boca es ganador de los ganadores, señores. Miguel. Fabra, Villa, Fabra, Fabra, Guanchope, Tevez, Tevez. Se terminó el partido, se terminó el partido. Atlético 1, River 1, empataron. Señoras y señores, va a salir campeón Boca. Boca va a quedarse con el título. Campeón, 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 campeón. Campeón, campeón, campeón. Boca campeón. Boca campeón del fútbol argentino, señores. En una definición inolvidable. En una definición histórica. En un final increíble. Boca se queda con el campeonato, se queda con el título en la última fecha. Boca campeón del fútbol argentino. Le ganó a Gimnasia con ese gol de Carlos Tevez. Y Atlético Tucumán le empató a River 1-1. Boca campeón de la Superliga. Boca se ha quedado con el título del fútbol argentino. Es cierto que todavía seguramente habrá mucho camino por recorrer, pero ya Boca tiene un título, se queda con este campeonato. Esa es la imagen del tipo que se ha mantenido sereno, cauto, silencioso y le ha dado a Boca, pronto ya en su regreso, un título. Querer o reventar, hay tipos que están tocados. En apenas poco tiempo, la posibilidad de hacerse otra vez feliz, de sentirse contento dentro de una cancha. Y Tevez hoy le da la victoria a Boca, que lo deja con un nuevo título en el fútbol argentino. Miren, mis amigos, el fútbol tiene estas cosas que por momentos son inexplicables. Pero Boca se ha quedado con el título y con el campeonato. Se hablaba que se le quería dar a Boca un espíritu competitivo. Vaya si se logró. Boca se queda con el campeonato del fútbol argentino y la Bombonera es un estadio repleto que quiere abrazar a cada uno de los jugadores. ¿Puedo con Diego? Dale. Diego, querido, hicieron un partido hasta donde pudieron, pero bueno, llegaron hasta donde pudieron hoy. No pudimos, pero cuando la agarra uno diferente... Diego, hoy con el corazón partido, más allá del esfuerzo que hicieron tus muchachos. Sí, sí, sí. Hablamos un poquito de espacio. ¿Qué te llevas del cariño de la gente hoy antes del inicio del partido? Sí, seguro, seguro. Todo el cariño hacia mí de todo. Boca es un justo campeón, Diego. Boca es un justo campeón, Diego. ¿Es campeón Boca? Es campeón Boca, Diego. Campeón Boca. Señoras y señores, Boca campeón. Con gol de Carlos Tevez. Hoy, en una noche seguramente inolvidable, donde han pasado tantas cosas. Riquelme mete para Batalla, Batalla suelta para Riquelme. Le quedan 10 segundos al partido, 2 a 0, está ganando Boca. La pone contra el piso Riquelme. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59, 60. Palermo, 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 Palermo. ¡Gol! 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 ¡Gol
locura y el partido termina y Boca le gana 3-0 y lo elimina Boca en la Copa Libertadores. Expulsado Lombardi en River. Marchán por afuera, está Román habilitado. Salía Yepes a presionarlo. Riquelme. Opa. Ahí la para Riquelme. Va Román. Pereira. Román. Lo persigue Yepes. Siente a Riquelme. Lo persigue Yepes. Le ganaba Román a Yepes. El balón se va a perder por un costado. Pero Barqui. Qué maravilla, por favor. We'll be right back.